Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Colombo, para los que no me conocen, soy profesora de Shifta en el máster de audiovisual, enseño las clases de estética y por eso hoy vengo a enseñarles un poco de Creative Research, porque es una herramienta, es un método, es una disciplina, también es una actitud. Que está muy relacionada con la estética y también con el mundo audiovisual. Pero lo interesante que tiene es que pueden utilizarlo en todo tipo de disciplinas, tanto creativas como no. Así que bueno, poco a poco, a medida que vayamos avanzando, van a entender un poco más del Creative Research. Antes de empezar, quería hacer un par de aclaraciones. La primera es que no sé si se escucha desde sus parlantes, pero hay una especie de festejo en mi barrio en el que vivo, que empezó hace 20 minutos y no me dio tiempo de mudarme de lugar. Traté de insonorizar todo lo más posible, pero si escuchan ruidos, no estamos en una guerra civil, es una fiesta porque están prendiendo las luces navideñas de Barcelona, así que todo muy positivo. Y por otro lado, que muchas de las cosas que vamos a ver hoy, como es un webinar, está pensado para ser más que nada un contenido rápido y fácil de dirigir, de digerir y dirigir también. Voy a darlas por encima. Hay muchos temas que estaría bueno profundizar más en algún momento si les interesa. Al final de la clase, yo les voy a dar mi correo y ustedes pueden ahí enviarme la duda que tengan o si quieren más bibliografía o si quieren saber algo más. Yo estoy a su servicio. Así que nada, comenzamos. Ah, y si tienen, al final de la clase también vamos a hacer 10 minutos de preguntas y respuestas, por si quedó algo en el tintero. Obvio que si hay algo de lo que estoy explicando mientras lo estoy explicando no se entendió, me escriben al costado del chat y les respondo, por supuesto. Así que bueno, empecemos. Antes de hablar del Creative Research en sí, me gustaría hacer una breve introducción al momento en el que estamos todos en la actualidad, porque me parece que está muy relacionado con el surgimiento del Creative Research y con la importancia que tiene también. Básicamente nos encontramos en la hipermodernidad, según el filósofo Lipovetsky. No sé si saben un poco de arte o de historia, pero básicamente a principios del siglo XX nos encontramos en la modernidad, que fue cuando empezaron a surgir todas las vanguardias, todos los quiebres, todas las revoluciones, tanto mentales como artísticas. Luego la humanidad avanzó hacia la posmodernidad, que fue el momento en que se decía que ya estaba todo hecho. Entonces, muchos creativos lo que comenzaron a hacer fue a hacer como un remix de la cultura, a inspirarse en lo que sucedió en la modernidad y actualizarlo. Por eso surgieron las neovanguardias, por ejemplo. Y si bien, según muchos teóricos, todavía seguimos en la posmodernidad, debido a la tecnología y a tantos otros cambios en los que nos encontramos actualmente, ese término nos quedó un poco corto. Así que me gusta citar a este teórico y hablar de hipermodernidad. Deben saber que como es un momento que estamos atravesando ahora, mientras les hablo, todos somos hipermodernos, es muy difícil saber los elementos o los factores que son más importantes. Uno cuando hace historia, uno cuando hace sociología o cualquiera sea el análisis del momento histórico, lo hace mirando al pasado y viendo causas y consecuencias, y ahora como estamos en este momento no podemos verlo. Así que las cosas que yo les voy a nombrar, los factores que les voy a nombrar, más que nada están relacionados con el contexto creativo y también los elijo porque creo que nunca antes en la historia habían sucedido. Entonces, como que ya podemos decir que son factores importantes, por más que sea algo que estamos atravesando en la actualidad. El primero es el hiperconsumo. No les tengo que contar mucho sobre esto. Estamos buscando satisfacción instantánea. Todo lo que queremos, lo podemos obtener casi, si tenemos el dinero para pagarlo, por supuesto, pero
Gracias al internet puedo comprarme algo que está en la otra punta del mundo, si así lo deseo. Puedo hablar con otros coleccionistas. Las marcas todo el tiempo están ofertando más cosas. El público está pidiendo más. Sube la oferta, sube la demanda. Y esto lo que genera es una saturación de estímulos. Este hiperconsumo hace que haya cada vez más productos disponibles. Entonces, las marcas tienen que buscar una forma para sobresalir. Y una de esas formas que lo hacen, ya que cuando hay tantos productos iguales, en realidad la única forma de diferenciarse es a través de o un contenido emocional o a través de un hiperespectáculo. Es decir, llamar la atención de su público a través de eventos o experiencias que vayan más allá del producto o el bien que están ofertando. Y es así como vivimos, o sea, en la actualidad, siempre pongo este ejemplo, pero a mí me interesa ver un partido de fútbol, no solo ya estoy viendo partidos de fútbol, sino que estoy viendo la previa, estoy viendo qué suben los jugadores en sus redes, me voy a comprar el merchandising específico de ese partido. En la mitad del tiempo puede salir Cristina Aguilera a cantar una canción. Cuando termina, hay también otros comentarios, otro programa especializado, otro show, etcétera, etcétera, etcétera. Redes sociales, marcas, todos están metidos en esto que ya no es un espectáculo, es un hiperespectáculo, todo implosiona. ¿Qué genera esto? Más estímulos. ¿Y qué otra forma pueden las marcas llamar la atención si no es a través del hiperespectáculo o de las emociones? A través de la superficie. Se diferencian a través de la forma, de su estética y el contenido sigue siendo importante, pero cuando hay tanto contenido parecido, lo que atrae a mi ojo posiblemente sea el que gane en esta puja del hiperconsumo. Así que ya les dije que las tres factores que les nombré, hiperconsumo, hiperespectáculo y estetización, los tres generan un exceso de información constante. Y esto lo que da por resultado es la infoxicación. Que en pocas palabras es saturación de estímulos. Ustedes están infoxicados, yo estoy infoxicada. Todos estamos infoxicados, excepto que vivamos en una isla en el medio del Pacífico, pero no nos damos cuenta porque ya llegamos a un punto de que nuestro cerebro sabe seleccionar los estímulos que le interesa. También nosotros o nos bajamos alguna app o seguimos ciertas cuentas o ciertos programas para como customizar esta marea de información que nos llega. La realidad es que desde este lado, desde el lado de los creadores, esto se traduce en una dificultad para captar la mirada. Nosotros queremos llegar a públicos que ya están o saturados de estímulos o están extremadamente targeteados o customizados. Entonces, muchas veces es muy difícil entrar en este universo. Y para que se den una idea de la cantidad de información de la que estamos hablando, encontré este reporte que lo hace la agencia Domo, que según lo que entiendo, ayudan a empresas a tener negocios online. Y ellos cada 1 o 2 años hacen una medida de la cantidad de datos que se consumen por minuto. Y este año, que ya debe haber quedado viejo porque estamos más cerca del 2020 que del 2019, pero bueno, no importa. Este año estas son las cifras que atravesaron la internet. No es importante que lean cada una de ellas, pero para que entiendan un poco más y que no quede como un número solamente, yo tomé la cifra de YouTube, que son 4,5 millones de videos que se ven por minuto, y hice el cálculo de si esos videos duraran más o menos 5 minutos y los viera solo una persona. Para ver esa cantidad de información audiovisual necesitaría 1000 años de su vida. Así que esa es más o menos toda la información que podemos llegar, con la que podemos llegar a infoxicarnos en 1 minuto para que se den una idea. ¿Eso qué significa? Que necesitamos una disciplina que nos ayude a navegar y a entender esta
información, y ahí es donde nace el Creative Research. El Creative Research, en realidad, por más que su nombre diga Creative Research, no es una disciplina que nació en el campo creativo, sino que, al contrario, lo nació bien en el seno de la ciencia. Y su idea era esto, entender un poco toda la información que está rodeando a la humanidad hoy en día y sacar conclusiones, o sea, pero relacionarse con esta información de una forma creativa para entenderla de formas distintas, para sacar conclusiones un poco más lógicas que no sean solo números. Y el término fue adoptado por productoras inglesas, por ejemplo, de publicidades o de cine, que les gustó tanto que empezaron a hacer sus propios departamentos de creative research. O sea, pueden dedicarse a ser creative researchers en su vida si esta clase los apasiona. Pero de verdad, hay, en las productoras audiovisuales hay departamentos específicos que están, que en los que trabajan personas que se pasan todo el día buscando información y recolectándola para que directores y productores, cuando vayan a hacer sus películas, ya tengan categorías de contenido que pueden reutilizar. Así que, bueno, antes de saltar directamente a contarles qué es el Creative Research, les comento que primero vamos a ver un poco una introducción de por qué es importante el Creative Research, que nos aporta a nosotros como creativos o como profesionales, llanamente. Después voy a darles, para que no les agarre la ansiedad, un protocolo súper simple de cómo hacer Creative Research en su día a día. Y después, por último, vamos a cerrar con una herramienta que a mí me gusta mucho, que es el mood board, que la enseño en mis clases, de hecho, y es una forma de traspasar este Creative Research a un documento que se puede enseñar fácilmente. Así que eso es más o menos lo que nos depara en los próximos 45 minutos. Vamos directo al Creative Research, que, como aquí les digo, es una disciplina o un método para gestionar referentes, para sustentar y comunicar una estrategia estética. ¿Por qué hablo de estrategia estética? Porque yo, todo mi estudio del Creative Research en realidad nace desde la dirección de arte, que ahí es donde estoy desarrollando contenido teórico para el ISABA. Entonces, y la dirección de arte está muy relacionada con la estrategia estética. Por ende, muchos, quizás algunos de los ejemplos que les dé ahora están muy relacionados con el universo de la dirección de arte o de la estrategia estética, pero creo que fácilmente los pueden extrapolar a cualquier otro campo mismo de Shifta, como sea publicidad, diseño UX, etc. ¿Qué es una estrategia estética? Más o menos el nombre ya les dice a lo que va. Ustedes, o sea, los creativos, cuando tienen que entregar ejemplos, somos publicistas y tenemos que entregar una campaña y responder a un brief, tenemos que hacer una estrategia de comunicación, ver quién es el público, ver en qué medios va a aparecer la campaña, ver qué tipo de mensaje o qué tipo de palabras son las correctas para el objetivo que va a tener ese mensaje. Exactamente sucede lo mismo en el campo de la dirección de arte o también de la publicidad, de hecho, porque la dirección de arte es muy importante en la publicidad. ¿Qué imágenes comprende mejor mi público? ¿Qué imágenes le van a resultar más atractivas? ¿Qué imágenes transmiten mejor el tono de la marca o del emisor? ¿Qué texturas, qué colores, qué luces, qué etcétera, etcétera, etcétera? Todo lo relacionado con la estética. Eso es básicamente armar una estrategia estética. Formar los parámetros visuales con los que voy a comunicarme. Y para hacer estrategias estéticas, primeramente tenemos que entrenar la mirada, y esto significa tanto estar en contacto con el pasado, con estímulos del pasado, que de todo tipo, desde películas, revistas, fotos, etcétera, etcétera, para entenderlos y actualizarlos
como bien hicieron los posmodernos, o también hay alguien me dice que no puede escuchar. ¿Todos me oyen bien? ¿O solo Rolando tiene problemas? Sí. Fíjate si no... Muy bien, súper lo de transmodernidad. Sí, ya te digo, Alma, yo elijo algunos términos específicos porque si nos ponemos a hablar de ese tema, de las distintas modernidades y teóricos que hablan de esto, podemos pasar una vida, pero está súper que lo compartas para que los chicos lo vean. Hay una de las chicas que habla de otros términos relacionados con estos universos que habitamos los humanos. Bueno, sigo... sigo la clase y espero que puedan resolver el audio aquellos que no escuchan. Estamos hablando de entrenar la mirada, revisitar el pasado para poder actualizarlo. Sí, se va a quedar grabado, así que también cualquier cosa, si no lo pueden ver, lo ven más adelante. Y también otra cosa es estar muy atentos a los estímulos del presente, los medios, todo lo que produzca imágenes desde... los museos hasta su Instagram tienen que estar atentos para aprovecharlo y empezar a etiquetarlo. Porque de esto se trata el Creative Research y ya van a ver un poco más por qué. Finalmente, para terminar de hablar un poco de estrategia estética, les quiero introducir a los protagonistas del Creative Research y de su mundo visual, sepan o no, son los referentes que... como dice esa definición ahí, la voy a decir leída, personajes u obras o movimientos cuyas características tienen información contextual, artística e inspiracional que a su vez nos van a conducir a otros referentes. Estos son los átomos o las partículas mínimas de todas las obras visuales y no visuales también, hay referentes de literatura, de lo que quieran, pero bueno, estamos hablando de estética en este momento, son los átomos que toda obra, en la que toda obra se puede descomponer, los nombres propios, los artistas que están detrás de una pintura, o también si hay una escena de una película, quién es el director de arte, el director de foto, el referente también puede ser el nombre de la película, son los nombres propios con los que podemos identificar una imagen. Y bueno, vamos a ver ahora en más también por qué es importante estos nombres propios. Antes de saltar al protocolo, que les va a aclarar todo un poco más, les quiero contar un poco por qué estamos acá, porque estamos hablando de Creative Research. Y en parte es porque es importante empezar a pensar con imágenes. Me gustaba esta slide, ponerla así en una imagen para que vean cómo, o sea, el atractivo distinto que tiene a todas las que venían que le precedían. Pero pongo una frase que está muy bien, que resume un poco esta idea de pensar con imágenes, que es del publicista Tony Segarra, que dice que el alfabeto de los años venideros será aquel que no sepa entender y explicarse en imágenes. ¿Por qué dice esto? Porque si ustedes lo piensan, pueden sacar esta conclusión sin que yo se los diga. Cada vez nos comunicamos más con imágenes. Las noticias escritas se están convirtiendo en videos, las llamadas se están convirtiendo en videollamadas, los libros se están convirtiendo en series y en películas, ya hace varios siglos, pero en fin. Las imágenes están empezando a gobernar el panorama de comunicación de todo ámbito, hasta las empresas más establecidas ya quieren videos, quieren imágenes, quieren comunicarse a través de su propio universo visual. Y por eso es muy importante que ustedes empiecen a pensar con imágenes. ¿Qué significa esto? Empezar a traducir las ideas que tienen en un mundo visual. Poder pasar una palabra a una imagen que, si se los digo, quizás parece muy fácil, pero el problema de pensar con imágenes de forma correcta es que si yo les digo una serie de palabras, como puede ser artista latina disruptiva, muchos posiblemente piensen en Frida Kahlo, que no está mal porque ella llegó a ese lugar y se lo merece, y se merece esa hegemonía en nuestras mentes porque fue una gran artista. El conflicto con eso es que
todos, si todos pensamos con las mismas imágenes, nuestro valor como profesionales, nuestra originalidad se pierde. Entonces, tenemos que entrenar la mirada, como les decía anteriormente, y empezar a intentar traducir las ideas con imágenes distintas a la media, empezar, y eso se logra haciendo mucho creative research, como también vamos a ver ahora. Otra característica del creative research es que nos permite, otra propiedad que nos otorga el creative research es que nos permite reducir la ambigüedad. Es decir, de un grupo de personas que participan en un proyecto hace que las ideas inconexas se mantengan afuera. O sea, que todos sigamos más o menos una misma línea estética. Un ejemplo súper claro. Yo quiero hacer una aplicación de jardinería y quiero que en la screen principal aparezca una serie de flores. Si yo voy y le digo eso al diseñador de la aplicación, posiblemente me ponga cualquier tipo de flores que a él se le ocurran, que no está mal, pero quizás están muy alejadas de las flores que yo quiero. Entonces, para saber que siempre van desde la idea hasta el resultado final, vamos a tener más o menos una misma línea estética, necesitamos hacer un creative research que arme tipo, todo un universo visual que quede claro para todos. También hacer creative research nos permite seleccionar especialistas, que está muy relacionado con lo que decía antes. Si yo tengo más o menos armado como un portfolio de imágenes, un universo visual para un proyecto que tengo en mente, puedo elegir a las personas que en su propia obra plasmen más o menos ese proyecto, esa línea estética. Esto es muy claro, por ejemplo, para el universo audiovisual, que se necesitan de muchos especialistas juntos, se necesita desde vestuaristas hasta postproducción, etcétera, se necesita un montón de gente trabajando y va a resultar mucho más fácil conseguir a las personas que van a entregar un resultado final similar al que tengo en la mente, si es un creative research, repito una vez más, que para armar un portfolio de imágenes en el que podamos todos compartir. De hecho, si tenemos la suerte, quizás uno de nuestros propios referentes, porque a veces pasa que elegís a un especialista porque tienen referentes en común y sabemos que más o menos vamos por la misma línea estética, pero también puede pasar que yo etiquete un referente y ese referente pueda trabajar conmigo y ahí ya escalamos a otro nivel de coherencia y de congruencia visual. Para cerrar un poco con esta parte tan teórica e irnos directamente a lo práctico, me parece importante remarcar que lo que les va a dar ser buenos creative researchers es maleabilidad. Es decir, yo les pongo esa frase porque más o menos nos resume. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. Yo si tengo 5 imágenes etiquetadas, posiblemente cuando tenga que pensar con imágenes, voy a pensar con esas 5 imágenes que tengo etiquetadas. Ahora, si tengo 1 millón de imágenes, me voy a poder expandir muchísimo más. Y esto lo que me permite a mí es ser un profesional más maleable, que puedo unirme a cualquier proyecto. O sea, si solo hago creative research en el campo de la ciencia ficción, está muy bien, pero si me llaman de, no sé, un western, probablemente no pueda participar o no sea tan bueno como alguien que es más maleable y hizo creative research por todos los campos. Y bueno, les pongo esta imagen de ejercicios de estilo de Riemann Kienu, no sé si lo leyeron a este libro, pero básicamente lo que hace este autor, que es muy genio, es que toma 2 párrafos de una historia que es súper simple y la repite, creo que, no sé si 89, 99 veces, si alguien lo sabe que me lo diga, pero creo que era algo con 9 al final, creo que 99 veces, en distintos estilos, nada que ver uno del otro. Eso demuestra que él tiene un lenguaje amplísimo. Si ustedes pueden, les puedo dar un brief y me hacen 99 estrategias estéticas, nada que ver una con la otra, son espectaculares creative researchers. No les estoy pidiendo tanto,
yo creo que no estoy tampoco ni cerca de poder lograrlo, pero bueno, es como un buen ejemplo para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de maleabilidad. Y por último, este slide es más que nada para valorizar a las imágenes, no verlas solo como un elemento para reutilizar, sino que las imágenes en sí tienen mucho valor informativo. Cuando una persona está creando, en la época que esté creando, encapsula un montón de lineamientos sociales, políticos y económicos que están sucediendo y quedan plasmados en las obras. Y está buenísimo también aprender a leerlas y analizarlas y ver qué significa cada cosa. Este es también un ejemplo que suelo usar porque me parece que es muy simple y muy llano. Stranger Things, creo que todos lo han visto. Sabemos que es una serie que está ambientada en los 80, porque, bueno, los directores de arte y de fotografía hicieron mucho creative research e hicieron un gran trabajo para el vestuario, la ropa, los juegos, los juguetes que usan los chicos, el idioma, las canciones, los peinados, la maquillaje y demás. Está todo muy bien logrado. Ahora, yo sí veo Stranger Things, sé que no es una serie de los 80, sé que la información que me transmiten las imágenes no es una imagen de los 80. Si fuera de los 80 no tendría tan buenos efectos especiales, Winona Ryder no tendría 40 y pico de años y, por ejemplo, el rol de la mujer en Stranger Things no tiene nada que ver con el rol de la mujer en la ciencia ficción de los 80. Acá las mujeres tienen papeles mucho más importantes, son personajes centrales, claves, con una personalidad fuerte y usan muchísima más ropa que lo que usaban las mujeres en la ciencia ficción de los 80, por empezar. Así que, si bien hay excepciones a la regla, por supuesto, como todo, más o menos como que se entiende que cada imagen que vamos a recibir también nos sirve para entender el universo en el que fue creado. Así que está bueno también tener eso en cuenta el Creative Research, que no solo para crear estrategias estéticas, sino para entender una época específica. Ah, mira, era un video. Bueno, ya lo vieron todos. Stranger Things, seguramente. Pero, bueno, pasamos al protocolo. Finalmente llegó el momento, basta de teoría. ¿Cómo hago todo esto que les vengo hablando, el Creative Research? Y más o menos está ahí dicho en esta slide de un diseño bastante horrible que hice, que es lo que tienen que hacer es buscar, etiquetar y almacenar. Así de simple y de sencillo. Los pasos son muy fáciles. Lo que no es fácil es la constancia. En realidad, la mayoría somos millennials o centenias, no sé, nos cuesta ser constantes, lo sabemos, pero vale la pena, rinde frutos. Así que yo les voy a dar el protocolo que sea más fácil para incorporar en su vida. Tienen que tener alguna actitud de curiosidad, por supuesto, pero sí, creo que si están acá es porque ya son curiosos de por sí, así que vamos por el buen camino. Y necesitan ser curiosos porque gran parte del Creative Research se trata de buscar. Esto es un poco de lo que les hablaba antes, de pensar con imágenes, porque es tan importante para no caer en Frida Kahlo, que la requiero Frida Kahlo, que no quiero decir nada malo contra ella, pero se entiende el ejemplo. Para que no todos caigamos en ella, tenemos que aprender a buscar y a encontrar cosas únicas y originales y que nos hagan resaltar un poco de la mayoría de las propuestas visuales que están dando vueltas. Así que vamos a por ello. Digital. Yo aquí les puse 4 ejemplos de herramientas digitales. Afortunadamente vivimos en la hipermodernidad. Eso significa que tenemos muchas herramientas de búsqueda que nos simplifican demasiado el trabajo, casi un montón, el trabajo de búsqueda. Pero también es importante saber elegir qué herramientas usar.
Si no, tenemos que irnos hasta una biblioteca a buscar imágenes. También hay herramientas que son medio que traban el trabajo, que no lo hacen tan fácil. Y aquí yo les pongo cuatro ejemplos de herramientas que me parecen que lo facilitan, que lo aceitan. Primero están las apps, nuestras queridas apps. Si se bajan un par de motores de búsqueda de imágenes, ya Instagram de por sí es un motor de búsqueda espectacular. Sigan a las cuentas que suben contenido valioso, etiqueten, ármense carpetas en Instagram, eso de por sí. Pero bueno, aplicaciones que valgan la pena, hay muchas. Yo acá les pongo un ejemplo, se las voy a escribir acá en el chat en nombre. Es Artsy. Artsy es, no sé si lo conocen, es bastante conocido, pero bueno, les hago un breve resumen de lo que trata, así, ya que estamos, ya que la puse acá, les cuento. Era un sitio de subastas de arte, que le empezó a ir bastante bien, y en parte le empezó a ir bastante bien porque se armaron un gran catálogo en línea que terminó siendo una biblioteca de arte contemporáneo, que ahora tienen una aplicación que es increíble, se navega súper bien, es muy estética y atractiva, y lo que tienen es que la mayor parte de las galerías y de los museos del mundo están en esta aplicación y pueden acceder a todas las obras con nombres propios, la mayoría dicen características principales, o sea que está buenísimo para navegar el arte actual desde la pantalla de su celu. Si están en el tren, en vez que verse una serie de Netflix, se pueden poner a ver galerías de arte. Otro ejemplo que les pongo acá es Wayback Machine. Es un portal que les da acceso a todo tipo de contenido sin, ¿cómo se dice esto? Libre de derechos. Es decir, que no los va a venir a buscar el FBI si usan un video que está ahí. Todo lo que se encuentra en Wayback Machine lo pueden agarrar y reutilizar para un collage, para lo que deseen. Y es libre de derechos, Creative Commons y ese universo hermoso. Queda para hablar otra clase más, pero no nos concentremos en lo que estamos. No se llega a ver en la slide, te lo escribo. Wayback Machine. Después tenemos. Tenemos la biblioteca de Nueva York que hicieron algo muy bueno por la humanidad y es que empezaron a digitalizar todo su contenido visual. Sí, después vamos a compartir las slides, así que es obvio que tomen nota si desean, pero después todo esto se los voy a pasar y también les puedo pasar un listado con algunos sitios que me parece que están buenos para buscar información. Este sitio de New York Library tiene digitalizado mucho material de antaño, imágenes e ilustraciones espectaculares que nos acercan a otra era que tiene mucha información encapsulada, como les decía antes. Y bueno, este es otro tipo de portales que me parece que está bueno para tener en cuenta los archivos documentales. Y por último, como último ejemplo, también están los blogs o los sitios de especialistas. Este se llama Space Matters. Que se escriba por las dudas, ya que estamos. Que es una web en la que varias mujeres del mundo fashion, del mundo de la moda, se unen para mostrar los resultados de su propio Creative Research. Comparten referentes, comparten historias, comparten imágenes, sobre todo, comparten su propio trabajo. Así que está muy bueno también. Y nada, después les pasaré todo, pero me gustaba como contarles como los distintos casos de portales de búsqueda para Creative Research del mundo digital que tienen. Otras herramientas que me parecen súper importantes para hacer Creative Research digital es la que nos trae más que nada nuestro amigo Google. Esto es algo que usa mucha gente en el mundo de la creatividad y no de la creatividad, que es... Cuando entran a Google, van a Google Images y al costado hay como una camarita. Apretan en esa camarita y pueden subir cualquier tipo de imagen que hayan encontrado y que no sepan de quién es o que no sepan las características. Google va a buscar por imágenes. Esto posiblemente lo sepan, pero por las dudas lo cuento.
Google va a buscar en su archivo de imágenes y les va a decir de quién es. Esto está bueno porque, bueno, para hacer Creative Research siempre es recomendable etiquetar. Y si a veces nos encontramos con cosas que no sabemos de quién pertenecen, y por suerte, bueno, Google, por suerte, no por suerte, pero bueno, Google sabe muchas cosas, así que está bueno cada tanto que él nos dé cosas y no solo nosotros darle a él. Así que, nada, buscar por imágenes en Google está muy bien. Y también esta app de acá que les pongo, que se llama Smartify, que es como un Shazam del arte. Básicamente, si se encuentran con una obra, más que nada pictórica, yo la probé solo con obras pictóricas, funcionó, no quiero decirles que funcionan, no sé, no hice tantas pruebas, eso me contarán si se la bajan, pero bueno, escanea obras de arte y te dice más o menos de quién es, te cuenta un poco de información y la verdad que está bastante bueno, es muy completo y de fácil acceso. También para buscar, si bien las herramientas digitales son muy atractivas porque son muy fáciles de usar, no nos tenemos que olvidar del mundo analógico. Con esto me refiero a hasta cosas que puedan encontrar en sus casas, desde revistas, fotos, bueno, una creative researcher que se llama Lara Serer, que vino a dar clases a Elizaba una vez, contaba que en su trabajo lo que ella hacía era ir, cuando tenía que hacer sus búsquedas, entraba a bibliotecas de Londres, porque ella vive en Londres, entraba a bibliotecas de Londres y sacaba capturas de las imágenes en los libros de fotografía, que, bueno, hay muchos que son impensados comprarlos, pero bueno, es una forma de acceder a su contenido, y los etiquetaba y entraban en su Google, biblioteca de imágenes. Y eso posiblemente no está en Google, o si está, quizás es una baja calidad, pero muchas veces no está. Así que les recomiendo que estén atentos a las cosas analógicas, incluso de un panfleto, un boletín que les puedan dar en la calle, si les gusta el diseño, lo capturan, o sea, todo el universo que los rodea, las flores, están haciendo una app de flores, vayan a sacar fotos de flores, no todo tiene que ser, sí, que si no está en Google no vale, al contrario, si no está en Google es una joyita, es un tesorito que posiblemente no tenga nadie más, o si tienen va a haber menos gente que lo tenga. Otra opción de búsqueda es el famoso Backstage. Creo que también antes le decía un poco esto, detrás de toda obra hay referentes, hay nombres propios y es muy importante que los tengamos vistos porque nos van a abrir a nuevas obras. Terminan de ver una peli, vean los créditos, yo sé que si quieren ir a su casa o quieren cambiar de pestaña, miren los créditos, los primeros minutos no les va a cambiar la vida y pueden sacar el nombre de director de arte, director de foto, vestuarista, del mismo director, a veces vemos películas y no sabemos ni quién la dirigió. Si van a un museo, esto también es algo que está bueno hacer, también lo comentaba Lara Serer, si van a un museo o una galería, ¿qué otros? Voy porque quiero ver a X artista que está colgado. ¿Qué otros artistas están en esta misma sala? ¿Qué otros artistas están en la otra sala? Ah, me gustó el artista que está en la sala B. ¿Qué otras galerías los llevan a este artista? En esas otras galerías, ¿qué otras personas están? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es hacer un backstage de todo lo que nos llega, no quedarnos solo con la superficie, porque si estamos haciendo research, si estamos buscando, justamente la superficie no nos alcanza. Y por último, el hilado que estaba muy... perdón que esté tomando tanta agua, pero... hablar me seca la voz. El hilado que está muy relacionado con esto del backstage, si llego a un artista, ¿a qué otros artistas me puede llevar? Esto es un ejercicio al que someto a mis estudiantes en Shifta, que básicamente les doy un videoclip y les digo, hagan un hilado a partir de este videoclip con
con otras obras que puedan llegar y pueden encontrar cosas increíbles, pueden llegar hasta una danza en África, porque empiezan a fijarse, empiezan a hilar, bueno, este videoclip es en una high school estadounidense, ¿qué otras obras hay en high school estadounidenses? Y de repente pueden llegar al pop art y el pop art los lleva a la revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo interesante de hacer hilado, que es no quedarse con la imagen que les queda, sino hasta dónde me puede llevar esa imagen, qué historia puede contarme, qué vino antes de esa imagen. Y esto también está muy bueno porque todas las imágenes que nos llegan, que esto es algo que hay que tener en cuenta, nos llegaron porque fueron aceptadas por el público o por alguien, o sea, llegaron a nuestros ojos porque o alguien las imprimió o alguien las reprodujo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver qué criterios de aceptación tuvieron que pasar para llegar a este punto y cómo fueron cambiando esos criterios de aceptación a lo largo del tiempo para llegar. Un videoclip seguramente antes tenía unas características que hoy en día los videoclips ya no tienen más, o sea, hoy hicimos un videoclip, ayer estaba viendo TikTok de Kesha, que cumplió 10 años, por cierto, si se quieren sentir viejos, y es gracioso, o sea, realmente cringe, es como que te genera unas situaciones raras, y en su momento era el mejor videoclip de MTV, o sea, fue una de las artistas que casi más vendió después de, no sé, de Rihanna. Un delirio. Y no sé a qué iba con esto. Bueno, sí, que esto sí, que tiene que ver con el hilado. Si tenemos una imagen, si tenemos una imagen, a partir de esa imagen podemos conectar con otras. Si tenemos un videoclip, podemos ver otros videoclips del pasado que nos pueden llevar no solo a nuevos referentes, sino a entender el público, cómo cambió la visión del público y sus criterios de aceptación. Perdón que alargué este párrafo, pero bueno, me quedé con aquella que me volvió loca. Segundo paso, etiquetar. Chan, chan, chan. Bueno, esto es de estas imágenes, buscar los nombres propios. Buscar, en realidad, los nombres propios no tanto, sino los adjetivos, las características que tienen que pueden representarla en palabras. Y esto. ¿Por qué es importante? Porque a partir de las etiquetas que nosotros generemos de las imágenes, vamos a poder recuperarlas luego. Es decir, si yo etiqueto esa imagen de un tigre como psicodélica, un día que yo esté buscando referentes de psicodelia, porque tengo un proyecto que habla sobre la psicodelia, me va a aparecer esta imagen otra vez. Entonces, pero si la etiqueté con otra palabra distinta, no me va a aparecer esa imagen. Entonces, es muy importante las etiquetas que elijamos para las imágenes, porque en el momento quizás nos parezca medio pesado estar etiquetando, es más fácil guardar y listo, pero piensen en los creativos del futuro, en sus personas del futuro, cuando tengan que hacer un proyecto y tengan que encontrar esa imagen del tigre y en dónde está, bueno, etiquetas. Acá les pongo un listado de etiquetas que son sugerencias en realidad, ustedes pueden etiquetar como quieran, pero está bueno poner el movimiento, el contexto histórico, bueno, ahí están, las pueden leer. Y es también muy importante los conceptos asociados y las emociones que les generan. A mí esa imagen me perturba, escriban perturba, escriban todas las palabras que esa imagen les transmita porque después, en el futuro, lo van a agradecer. No, pero en serio, lo van a agradecer. Ya que el siguiente paso es almacenar. Y esto también es bastante importante. Todas estas imágenes que tengo, ¿dónde las guardo? Y yo les voy a dar tres opciones que son, me parecen las más simples y viables para creativos. Una es el Google Fotos. No sé si lo tienen. Yo la verdad es que me lo bajé de casualidad por, no
No sé por qué. Ah, sí, porque, bueno, esto es un tip para su vida también. Tiene almacenamiento casi infinito. Si se les acaba la memoria del celular, pueden. Le están entregando miles de fotos a Google, lo sé. No está bueno eso, pero al mismo tiempo les permite almacenar infinitamente. Así que, bueno, siempre la balanza que inclina para el Google. Y bueno, con esta aplicación pueden guardar todas las imágenes que quieran, etiquetarlas, poner nombres, pero la etiqueta no está tan buena, así que por eso yo no termino de recomendarla, pero lo que tiene interesante esta aplicación, es que si ustedes eligen una foto, yo por ejemplo ahí elegí una de Bilbao, cualquiera que saqué, y aprietan ahí en la lupita, que no sé si llegan a ver, voy a agarrar y les voy a mostrar con mi super mouse. En esta lupita de aquí, lo que hace es que aparezcan estos puntillos, que es como un Google Fotos. Les escanea la imagen y les dice qué es. Que es el Guggenheim Museum de Bilbao, que está bueno por si nada, sacaron una fotografía y no les daba. No tienen ganas de entrar en Google, esto ya aprietan la lupita y les dice qué es. Es bastante interesante tenerlo. ¿Por qué a mí no me terminé de convencer por almacenar? Porque yo todavía no encontré una forma, o sea, cuando actualizan sus fotos, el carrete de fotos se suele mezclar con otras imágenes. Entonces, yo siento que es un doble paso. Quizás alguien le encuentra la vuelta, que me avise. Pero bueno, esto es un lugar donde almacenar fotos ad infinitum. Después otro que es, por supuesto, nuestro amigo Adobe. No sé si todos aquí manejan la herramienta Adobe. Si no la manejan, quizás sea mejor. Por eso tampoco lo termino de recomendar, porque es Adobe Bridge, por cierto, nunca dije el nombre, lo escribo acá. Es Adobe Bridge, que lo que hace es facilitar imágenes entre las distintas distintos programas de Adobe que tengamos en nuestro ordenador. Si no usamos Adobe o si no tenemos Adobe, no tiene ningún tipo de sentido. Si lo usamos, que en general mucha gente del campo de la dirección de arte y la creatividad lo usa, está muy bien, la verdad. Acceso súper rápido para las fotos, te ayuda a buscar las etiquetas, se ponen muy simplemente, puedes ordenar por carpetas, todo te queda bien, todo es accesible, está buenísimo, pero bueno, tienen que o pagar por Adobe o aunque sea piratearlo y utilizarlo. Y para usarlo o sea, lo pueden usar con otros programas, pero no funciona tan, tipo, no es tan rápido, no es tan accesible desde otros programas. Así que mi recomendación personal, llegamos finalmente al tercer puesto, pero el último será el primero. Lo que yo hago son carpetas, que quizás es demasiado simple, pero bueno, funciona. Memoria externa, porque pocos tenemos tanta memoria, que ordena desde el 1900 hasta la actualidad. Que ya ahora veo que tengo que hacer una nueva carpeta que sea 2020, bueno, por décadas, y en el pre-siglo XX pongo pre-siglo XX. Dentro de cada una de estas carpetas, disciplinas que van desde la arquitectura, el arte, audiovisual, etcétera, etcétera, etcétera. También tengo varios, que en varios pueden encontrar cualquier cosa. Dentro de cada una de estas carpetas hay carpetas propias de los referentes, nombres de los artistas, o a veces también películas, si tengo muchas imágenes de una película, pero suelo ponerla por director, pero bueno, no importa. Dentro de estas, o si no, imágenes sueltas que las etiqueto de la siguiente manera. High Stranger de Christine Lepore me pareció un gran ejemplo para mostrarle que no todo tiene que ser arte pictórico. Este es un video que explotó las redes. Como ven, yo etiqueto poniendo High Stranger, que es el nombre, Christine Lepore, que es la artista. Y el secreto profundo de este Creative Research es poner en la parte de comentarios todas las etiquetas. ¿Cómo se hace esto? Control derecho sobre la imagen aparece obtener información. Yo se los digo desde Apple, pero creo que Windows es igual, desde Mac. Control derecho obtener información. En la sección de comentarios, ahí escriben
todas las imágenes, todas las palabras que se les vengan a la mente. Yo, bueno, ahora no puedo ver mucho, pero bueno, desde stop motion, humano, desnudo, sueño surrealista, lisérgico, pastel, carne, etcétera, etcétera. Creo que también puse, sí, puse culo, puse intimidad, obvio, o sea, yo sí tengo que hacer algún día un proyecto de traseros, esta imagen la tengo que tener etiquetada, o sea, literal, pueden también poner ojos, boca, todo lo que se les ocurra, todo lo que vean es una etiqueta que debería estar. Por eso a veces le digo que el etiquetado es un proceso un poco lento, pero una recomendación, o en mi modo de proceder, es si, por ejemplo, están viendo una película en su cama, captura de pantalla de cada imagen que les parezca interesante. Van a tener ahí su escritorio explotado de imágenes, pero algún día que tengan 5 minutitos, empiezan a meter en la carpeta correcta, empiezan a poner información. Hay mucho de copy-paste, porque en general, yo, al menos yo busco un día de un mismo artista y capaz cambia alguna cosa. En fin, este es el universo del Creative Research. Es bastante más simple, o sea, el protocolo es bastante simple de seguir. Lo difícil es, como ya les decía, comprometerse y mantenerse en la búsqueda constante. Pero yo tengo fe que lo van a lograr. O al menos tampoco tienen que tener 1 millón de referentes etiquetados, pero vayan etiquetando de a poquito las cosas que les gustan y a futuro, de verdad, funciona un montón este método. Y para cerrar, les voy a contar más o menos cómo traspasar una estrategia estética, cómo hacer el primer paso de una estrategia estética, juntando algunos de los referentes que ustedes hayan etiquetado en sus días de Creative Researchers, y es a través del mood board. El mood board es una plataforma, un dispositivo, que es como indica su nombre, debería transmitir la personalidad de su proyecto o de su obra. Tiene que ser algo más abstracto, no tiene que ser tan concreto, es un documento preliminar en realidad. Entonces, es como el primer acercamiento a la atmósfera visual de su proyecto o de su obra. Por eso estaba bueno para que no se lo tomen como definitivo, como que cada imagen que ponen ahí no se va a mover. No, muchas veces desde el mood board a la obra final hay un mundo de diferencia. Pero estaba bueno como para tener una hoja donde empezar a plasmar tantos referentes que estuvieron buscando. Y bueno, como dice ahí, el mood board porta el universo visual que queremos alcanzar. Es la personalidad del proyecto. Yo cuando veo ese mood board me tiene que transmitir una personalidad, me tiene que hablar. Es finalmente un collage de referentes, porque vamos a tomar distintas imágenes y las vamos a conjugar para dar esta visión preliminar de lo que tenemos en nuestra mente. Y es claro y eficaz. O sea, no va con instrucciones, no va con nada complejo. Es una hoja o varias hojas, ahora vamos a ver distintos ejemplos de mood boards, pero lo importante es que yo estoy haciendo mi app de florería y es una forma de comunicarle a mis desarrolladores, esta es la atmósfera visual que quiero que tenga. Todos estos referentes que junté y que plasmé, quiero tratar de conseguir algo similar o copiarlo, pero no es recomendable copiar. Inspirarse, es una palabra que suena siempre mejor. Así que para explicarles un poco el mood board, voy a darles ejemplos, así es un poco más dinámico. Ya estuvimos viendo muchas slides de teoría, se pone un poco pesado, así que vamos directo a los mood boards. Acá hay un ejemplo de un proyecto, este es un proyecto universitario, lo que se buscaba hacer era una serie de afiches gráficos inspirado en distintos colores primarios. Cada color tenía que transmitir una personalidad, como pueden ver. Y también lo que se esperaba era que respirara mucho, que fuera, bueno, como pueden ver, la distribución de las imágenes de por sí ya me están
dando un parámetro de que queremos espacio, no queremos que sea algo tampoco muy, muy lógico. Ahora, a diferencia, este es otro proyecto universitario que también consistía en tres partes, el otro eran tres afiches, este eran tres clips de video que contaban una historia concatenada y, como pueden ver, no tienen nada que ver con el otro moodboard. Este es uno solo, entero, que está compuesto por tres collages de imágenes, pero que las imágenes están yuxtapuestas, están como jugando entre ellas, están ya contando una historia, se relacionan muy directamente, mientras las otras estaban flotando en el vacío con palabras que, vale aclarar, que no les aclaré, no eran instrucciones. Si hay palabras en un mood board, tienen que ser palabras evocativas, que me inspiren, que me lleven a pensar algo, pero no tiene que ser que use zapatos rojos, no. Eso es para un documento ya final, un universo visual simple, u otro tipo de documentos de la dirección de arte. Esto es para transmitirle una atmósfera. Y nada, lo hicieron en este tríptico, colocaron estas imágenes. Y la verdad que cuando veían los dos resultados finales no tenían nada que ver uno con el otro. Este es un ejemplo que saqué de Behance, de moodboards de tipografía. Como ven, el artista eligió varias tipografías, varios carteles que le parecían interesantes, los unió todos y creó ese tipo de para un videojuego de zombies. Acá hay otro ejemplo que son mood boards de packaging, son packagings de fragancias, una o de aceites esenciales, no estoy segura, también los saqué de Behance, no les voy a mentir. No conozco a nadie que haga packaging o que haga mood boards cuando hace packaging en realidad. Uno era para fragancias de Japón, otro era para fragancias de Londres. Como pueden ver, son mood boards que, si bien tienen una lógica, una lógica estética bastante similar, los referentes que los componen son muy distintos. Acá tengo, este sí tengo el producto final, este creo que es solo la fragancia de Londres. Está totalmente alineado a lo que sería en el mood board, no tanto, pero sí, tiene un aire. Pero como saben, como ya les digo, del mood board hay un salto al proyecto final. Hay muchos otros documentos antes de llegar al proyecto final. Este es un mood board que es una amiga, que es directora de arte para la identidad de una marca de joyas. Y como ven, ahí ya casi es una sola imagen. O sea, están, como no hay ninguna jerarquía, es una cuadrícula, están todas puestas una al lado del otro. El universo visual me entra directamente, es como un impacto único. Y están súper interrelacionadas una con la otra. Que, como ven, la disposición de las imágenes también comunica mucho. Este es un mood board que hizo un alumno de Shifta, de hecho, que me pareció que estaba súper bien, porque encima creo que era su primer mood board, que también tiene la misma lógica de la cuadrícula anterior. Era para un videoclip. Yo les dije que tenían que hacer una cápsula transmedia y él quiso hacer un videoclip. Una cápsula transmedia de Disney, a elegir un personaje de Disney y crear un pequeño contenido con ese personaje de Disney, y él quiso hacer un videoclip para Mulan, que me pareció que estaba súper la idea, y esta era la imagen. No termina de definir vestuario, no termina de definir nada, pero ya me empieza a adentrar un poco en la atmósfera visual que quiere plasmar al final. Y también está bueno tener en cuenta que los mood boards no tienen que ser solo digitales. También podemos usar mood boards analógicos. De hecho, la mayor parte de los creativos hacen mood boards analógicos. En las productoras siempre están pegados en las paredes fotos de todas las cosas que les interesan. O incluso, bueno, en diseño de indumentaria, en el mundo de la moda, viven adentro de un mood board las personas. Si vas a las oficinas, realmente son telas, imágenes y todo tipo de estímulos visuales colgados para estar todo el tiempo en contacto con el universo visual de la marca, que me parece que está muy bueno.
Ustedes, si algún día quieren hacer un mood board, es verdad que el digital resulta más conveniente por un tema de envío, pero si van a ver al cliente y se lo pueden mostrar, el analógico trae cosas sensitivas que el digital no tiene. Obviamente, que son desde las texturas hasta los aromas, pueden poner flores, o sea, el mood board puede tener el tipo de estímulos que ustedes le quieran incorporar, eso sin duda. Y si no, también capaz les resulta más fácil, son más manuales, si les gusta hacer un mood board analógico, lo hacen, les sacan una foto y es tan bueno como si lo hubieran hecho en Illustrator o InDesign, qué importa. Así que para pasar un poco en limpio lo que les dije en los ejemplos, a la hora de hacer, aquí les pongo un ejemplo en el que está al costado, es Milanote. Porque no todos manejamos Adobe, no tienen por qué manejarlo. Yo hago mis mood boards en InDesign en general, pero esta es una web que se llama Milanote, que está muy bien, que les permite poner las imágenes que quieran, organizarlas como les interese, palabras y demás, e incluso creo que tiene su propia biblioteca de imágenes. La verdad que no chequeé si estaba muy bien, pero bueno, funciona para hacer mood boards y ahí la tienen. El proceso. Tienen que elegir el formato. Quiero que sea un librito pequeño. Quiero que sea una sola hoja gigante A3. Quiero que sea un póster. El formato, si es analógico, si es digital también. El tamaño, a eso iba también. No es lo mismo ver una pequeña página con muchas imágenes pequeñas o ver algo, una pared gigante estallada de elementos. Y bueno, la disposición, lo que venía hablando, si es más despojado, si hay más espacio entre las imágenes, si respira más, va a comunicar algo muy distinto que se arma un collage en el que casi no se note que son referentes, sino que parezcan una misma obra. Y eso también habla mucho de la estética y el universo visual al que queremos llegar. Las consideraciones que deben tener. Calidad ante cantidad, es mejor poner, como les mostraba el ejemplo del alumno, creo que puso 7 imágenes y con eso bastó. O sea, con 7 imágenes bien colocadas, bien elegidas y que tengan sentido y que entre ellas se interrelacionen de una manera atractiva, está mejor que poner 150 imágenes que no tengan sentido lo que estamos viendo, que sean más que fotografías, también puede haber ilustraciones, puede haber palabras evocativas, puede haber texturas, puede haber paleta de colores, lo que ustedes deseen, y que se ligue a lo emocional. Como ya les digo, este es un mood board, tiene que transmitir un humor, tiene que transmitir una personalidad, así que traten de que esas imágenes que elijan se liguen más a lo emocional que a lo práctico, básicamente. Con esto, más o menos, creo que llegamos al cierre, si llegamos al cierre. Si tienen alguna pregunta, si algo no quedó claro, o si tienen ganas de debatir de algo, no van a escribirme ahí. Yo aquí en este chat también les dejo mi correo en caso de que les quede algo por hablar o algún tema que les gustaría andar o si quieren bibliografía, lo que sea, ustedes me escriben ahí, voy a estar disponible. Y nada, muchas gracias por escucharme, espero que les haya parecido interesante, espero que les sirva. Como ya les digo, creo que el Creative Research realmente es una herramienta que les va a funcionar en su día a día, o sea, porque todo el tiempo estamos incorporando estímulos, todo el tiempo estamos viendo cosas, pero otra cosa es mirarlos y otra cosa es contar con ellos y no dejarlos pasar y aprovecharlos, básicamente, ya que estamos metidos en este mar de intoxicación, poder sacarle provecho como creativos. Y sí, recomendaría Milanote sobre otras apps. ¿Sabes qué? También les quería comentar, ahora que lo decís, esta aquí que les pongo es Space Matters, que es el portal que les había dicho antes. Y de hecho, sí, ahora tengo el LinkedIn, ahora te lo paso. Creo que es, si no me equivoco, es este. Pues si no puedes buscar Lucía Colombo Shifta y seguro te voy a aparecer. pero también o LinkedIn o por mail me pueden hablar.
En este mismo portal tienen una, si van al menú, hay una parte que se llama Moodboard, de hecho, y pueden hacer moodboards solo con las imágenes que dan las artistas, pero a veces hay imágenes que están muy buenas y que están bastante bien para usar. A mí me gusta a veces hacer moodboards cuando no tengo muchas ideas acá para inspirarme. Lo que tiene Milanote, que está muy bueno, es que es muy fácil de usar, y sí, yo creo que de todas, no vi muchas gratuitas para hacer moodboards. Hay quizás mejores, pero no son gratuitas, y siempre tratemos de hacer las cosas gratis, somos creativos. así que, nada, yo sí te recomiendo Milanote. Si tenés, si sabes usar alguna otra herramienta mejor, ve por ella, pero creo que no hay problema con eso. Y nada, chicos, si nadie tiene ninguna otra duda, me despido. Me vuelvo a agradecer. Vuelvo a agradecerles por su tiempo y estamos en contacto. Hasta luego.